¿Cómo están, estimadas y estimados amigos de Notimundo FX 2.0? Hoy con las últimas noticias del mundo, 29 de abril de 2019, comenzamos. Se registra aumento de la actividad sísmica en el volcán Colima, en México. El nivel de alerta fue elevado. Un aumento en la actividad sísmica en el volcán Colima de México llevó a las autoridades a elevar el nivel de alerta de verde a amarillo el viernes 26 de abril de 2019. De acuerdo a los datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Universidad de Colima y otras agencias, desde la semana pasada se detectó un aumento significativo en la sismicidad del volcán, razón por la cual se elevó el nivel de alerta. Autoridades marcaron una zona de exclusión de 8 kilómetros alrededor del cráter para los estados de Colima y Jalisco. De acuerdo a la información de la Coordinación Nacional, el nivel de alerta amarilla significa que la población debe estar atenta a la actividad que se presente en el volcán, siguiendo las informaciones emitidas por las agencias oficiales. Sin embargo, se puede llevar a cabo las actividades cotidianas con normalidad. El ciclón tropical Kenneth deja más de 30.000 viviendas destruidas y varios decesos tras su paso por Mozambique. Solo 6 semanas después de que el devastador ciclón tropical Idai dejara un panorama desolador en el país, el ciclón tropical Kenneth golpeó nuevamente al país como la segunda tormenta de categoría 4. Hasta el domingo 28 de abril de 2019, los medios locales informaron más de 30.000 viviendas destruidas en partes de Cabo Delgado, lugar donde el ciclón tropical Kenneth tocó tierra el pasado jueves 25 de abril. Se registró más de 160.000 afectados y al menos 8 decesos, afirmaron funcionarios de rescate, indicó un medio local. El ciclón causó daños severos al país, afectando los cultivos, destruyó viviendas, dañó la infraestructura, y todo esto traerá consecuencias muy difíciles para este país y sus habitantes, afirmaron las autoridades. Kenneth fue el segundo huracán de categoría 4 que golpeó al país, algo que no se había registrado desde hace 60 años. Sin embargo, lo que no tiene precedentes es que dos tormentas de esta magnitud se hayan formado en una sola temporada. Esto es muy inusual, afirmaron los meteorólogos. Indonesia continúa siendo afectada por calamidades naturales. El viernes y sábado 26 y 27 de abril de 2019, lluvias torrenciales golpearon a la provincia de Bengkulu, al occidente del país, donde se registraron inundaciones severas y deslizamientos de tierra que provocaron al menos 10 decesos, varios desaparecidos y miles de afectados, afirmaron los medios locales. Las inundaciones y los deslizamientos bloquearon las carreteras que conectan Bengkulu con otras provincias. Además, se informó de un río que se desbordó, inundando varias zonas circundantes. El desastre provocó el daño de más de 100 viviendas, recintos educativos, calles y puentes, además de algunos puntos que quedaron sin electricidad en la provincia. El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres afirmó que la situación en el país es complicada. Las calamidades vienen una tras de otra, pero lo peor de todo es que no sabemos qué más nos espera, acotó el portavoz. Temporales severos están afectando a Canadá. Este fin de semana, la capital de Canadá, Ottawa, rompió récords históricos de inundaciones en al menos 14 comunidades de la región que ya se han declarado en estado de emergencia. Según las autoridades canadienses, el río Ottawa se encuentra con niveles de agua sin precedentes en varios puntos. La capital, Ottawa, se ha declarado en estado de emergencia a medida que los niveles de los ríos continúan aumentando. Por si fuera poco, otro temporal inusual severo golpeó a la provincia de Alberta, Canadá, bloqueando la visibilidad y provocando 150 accidentes. Una nevada intensa golpeó la provincia canadiense de Alberta el sábado 27 de abril de 2019, lo que obligó a las autoridades a emitir alertas de clima invernal. La nevada fue tan intensa que provocó decenas de accidentes automovilísticos en las carreteras, dejando varias personas afectadas.
El temporal invernal fue acompañado con vientos de hasta 82 km por hora. Esto llevó a las autoridades a cerrar carreteras y autopistas, además de cancelar más de 20 vuelos en el aeropuerto de Calgary. Para el domingo 28 de abril, las alertas de clima invernal se cancelaron en casi todas las áreas. Inusual tormenta invernal generó una nevada récord en Chicago, rompiendo el récord de nieve de 109 años en Estados Unidos. El país norteamericano continúa siendo afectado por inusuales temporales. El sábado y domingo 27 y 28 de abril de 2019, varias partes del país fueron afectadas por una severa e inusual tormenta invernal que generó una caída de nieve récord de 109 años en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, informaron los medios locales. Cientos de vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de Chicago. Según los meteorólogos, no se registró tanta cantidad de nieve desde el año 1910. El ciclón Fani podría afectar a la India los próximos días. Una formación ciclónica denominada como Fani se encuentra ubicada en el Océano Índico Oriental y el sureste de la Bahía de Bengala. Meteorólogos esperan que se intensifique hasta convertirse en un poderoso ciclón las próximas horas. Es muy probable que la tormenta llegue al norte de Tamil Nadu y al sur de la costa de Andhra Pradesh, India, el 30 de abril de 2019 y toque tierra como una tormenta ciclónica considerable. Esta es la segunda tormenta nombrada de la temporada de ciclones del Océano Índico Norte 2019. Se espera que este ciclón golpee costas de la India desde el 30 de abril y el 1 de mayo de 2019 como una poderosa tormenta ciclónica, generando vientos de una velocidad máxima sostenida de 135 y 145 km por hora, con ráfagas de hasta 160 km por hora, indicó la Oficina Meteorológica. La Protección Civil de la India ya se encuentra en preparativos para la posible llegada de este ciclón. Por último, se espera una ola de frío en toda Europa a principios de mayo. De acuerdo a los modelos de pronóstico meteorológico, se espera una ola de frío significativa para principios de mayo que afectará a toda Europa. Según los meteorólogos, Europa experimentará un clima inusual parecido al que está afectando a los Estados Unidos, con temperaturas muy por debajo del promedio, además de lluvias intensas y nevadas. Según los datos, Portugal, España, Francia y partes del centro y sureste de Europa ya están experimentando temperaturas por debajo del promedio, pero de acuerdo a los nuevos modelos, podrían enfriarse mucho más. Los meteorólogos estiman que la ola de frío ártica afectará inicialmente a los países nórdicos como Suecia, Finlandia y Noruega desde el jueves 2 de mayo de 2019. Después afectará a Reino Unido, Alemania y Polonia desde el 4 de mayo, pudiéndose extender desde el 5 a toda Europa, excepto Portugal, el oeste de España y el norte de África, remarcaron los expertos. Partes occidentales del continente europeo verán temperaturas elevadas desde el 12 de mayo, mientras que Europa oriental y sudoriental permanecerá más fría que la media hasta el 15 de mayo, acotaron los expertos. Hasta aquí las noticias, estimadas y estimados amigos, y seguiremos informando. We'll be right back.